Señoras, señores, bienvenidos al Teatro del Museo de la Universidad de Navarra. Les rogamos que ocupen sus asientos. Para facilitar el desarrollo del acto, les rogamos que silencien sus teléfonos móviles. Gracias por su atención y disfruten del acto. Da comienzo el acto de entrega de diplomas de fin de carrera a los alumnos de la 34ª promoción de los grados en Administración y Dirección de Empresas de la Facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad de Navarra. Los alumnos han elegido como madrinas y padrinos a Mamen Aranda en Finance and Accounting, Belén Goñi en Innovación and Entrepreneurship, Stella Salvatierra en Data Analytics, y Álvaro Lleó en General Management and Strategy
y Dirección de Empresas y Estrategia. En su nombre y como padrino de promoción, tiene la palabra don Javier Arellano. Ilustrísimos, perdón, muchas horas de clase este curso. Ilustrísimo señor decano, compañeros de claustro académico, familiares y amigos, queridísimos alumnos. Cuando Isabela, Mateo y el resto del equipo vinieron al despacho a darme la grata noticia de mi nombramiento como padrino de promoción, lo primero que pensé y lo primero que les dije es que me hacía especial ilusión ser padrino de esta promoción. Me acuerdo porque Mateo, el incrédulo Mateo, un poco evangélico esto, el incrédulo Mateo me dijo: Javier, sabemos que has sido padrino de unas cuantas promociones, seguro que no es para tanto, no hace falta que disimules. Y le dije: Mateo, ¿no? He dicho que no has dicho que me haga ilusión, he dicho que me hace especial ilusión ser padrino de esta promoción. Y cuando me presentaba a preparar estas palabras, no sé si por querer convencer a Mateo o por qué, pero decidí que quería hablaros precisamente de eso, de ilusión, de ese motor que nos mueve, de esa vitamina que cuando nos falta nos hace sentirnos tristes, viejos, cansados, apáticos. Y lo haré para transmitiros dos mensajes. Hoy solo hay dos mensajes que guardar en la retina. Vamos con el primero. La ilusión tiene mucho que ver con este acto y con este lugar. Hace 4 años vinisteis a este teatro de la Universidad de Navarra, a la jornada de bienvenida. Era vuestro primer día en la facultad y veníais con muchas ganas y con muchas ilusiones. Hoy volvemos al mismo sitio, a este mismo escenario, al acto de graduación, que es el acto en el que se renuevan las ilusiones. Venís hoy a recibir el reconocimiento vuestro, vosotros mismos y de otros, por haber cumplido un reto y a ilusionaros con el siguiente. La ilusión depende de un valor muy universitario, la magnanimidad, que es la capacidad de aspirar a grandes metas. Lo que habéis logrado, lo que habéis hecho ya lo es una gran meta. Y estoy seguro que tenéis grandes planes para el futuro. Pero para esta nueva etapa que hoy comienza, me gustaría que consideraseis algo que quizá no lo tenéis claro en la jornada de bienvenida, pero que quizá hayáis podido descubrir en estos 4 años. Y es que solo somos verdaderamente magnánimos cuando empatizamos con los demás, cuando somos generosos, espléndidos, diría yo, cuando tenemos grandeza de espíritu, cuando tenemos espíritu de servicio. Nuestras aspiraciones personales, por sí mismas, se quedan cortas. Cuando cimentamos nuestra ilusión sobre la base única de la ambición, no estoy diciendo que la ambición sea mala, lo que quiero decir es que cuando solo nos basamos en el exclusivo desarrollo personal y profesional propio, esa ilusión se marchita pronto. La magnanimidad, y por tanto la ilusión, es el resultado de hacer nuestras las ilusiones de otros. Por eso la magnanimidad no se manifiesta tanto en la elección de la profesión o en el trabajo concreto que vais a desempeñar, como en la forma en la que se ejerce esa profesión, ese trabajo. Como dijo Hipócrates hace 400 años, para ser buen médico es mucho más importante saber qué persona tiene la enfermedad que saber qué enfermedad tiene la persona. Y algo similar ocurre en el mundo de la empresa. Un buen ejemplo de magnanimidad empresarial son los proyectos de propósito corporativo que habéis trabajado tanto con el profesor Yeo. Es ese compromiso colectivo con una misión y con unos valores que impulsan grandes profesionales y que hacen de la empresa un proyecto más humano, más atractivo y más ilusionante. Estoy seguro de que seréis tan buenos como el resto de vuestros colegas, impulsando proyectos innovadores, haciendo planes estratégicos o valorando empresas. Por supuesto, es imprescindible adquirir unos sólidos conocimientos técnicos, pero
lo que nos hace ilusionarnos y ser excelentes en nuestro trabajo es precisamente el espíritu de servicio, ese saber mirar fuera de nosotros y tener presentes las necesidades y la ilusión y las ilusiones de los demás. Ese es el ADN del espíritu que aspira a transmitir la Universidad de Navarra. Esa es la visión que nos gustaría que os llevaseis de esta casa. Los que van a lo suyo se hacen negativos, quejicas, pesimistas, cicateros, mezquinos. Por el contrario, para el que tiene grandeza de espíritu, trabajar es mucho más que cumplir con las obligaciones y recibir un sueldo a fin de mes. En todos los ámbitos profesionales podemos encontrar personas que dignifican, que hacen ilusionante y atractivo su trabajo. Seguro que se os vienen a la cabeza unos cuantos ejemplos porque tenéis muchos a vuestro alrededor. No solo son personas que hacen bien su tarea, sino que trabajan con alma. Personas positivas, que ponen pasión, que ponen cariño en lo que hacen, que se implican, que se dan ellos mismos, que saben sacrificarse por un objetivo común. Personas que contagian ilusión. Como decía el fundador de nuestra universidad, son personas que saben hacer poesía de la prosa diaria. Así pues, mi primer mensaje es: sed magnánimos, generosos, salid de vosotros, huid del conformismo de la cultura de mínimos. Y el segundo mensaje es un mensaje, no es tanto un consejo como es una reflexión personal, que tiene que ver con ese final de por qué me hace especial ilusión ser padrino de esta promoción. Y me hace ilusión ser padrino de esta promoción porque esta promoción, además de ser la 34ª de la facultad, sois la primera promoción de la era de los perfiles. Y yo también soy de una primera promoción. Yo soy de la primera promoción de la facultad, como otros 5 profesores del claustro que os han dado clase, y por cierto, como alguno que está sentado en el patio de butacas, ¿no? A menudo se dice que las primeras promociones son especiales, y yo lo creo. Y creo que las primeras promociones son especiales porque son las promociones de las ilusiones compartidas. Es lo que yo viví entonces y lo que he vuelto a vivir con vosotros estos años. Cuando llegasteis hace 4 años, también nosotros estábamos muy ilusionados porque también con vosotros teníamos un nuevo proyecto. Hace 4 años decidimos renovar los programas y lo hicimos con 3 propósitos. Primero, para adaptar lo que se llama el portfolio de producto, ¿verdad?, las necesidades del mercado, las nuevas demandas del mercado en algunos aspectos. En segundo lugar, para mejorar vuestra formación intelectual, queríamos que profundizaseis en algún área de conocimiento concreta. Pero en tercer lugar, también teníamos una motivación especial más cercana para mejorar vuestra experiencia universitaria. Aunque todavía creo que es pronto para valorar esos 2 primeros aspectos, me parece que sí hemos conseguido o hemos dado un paso muy importante en ese tercero. Los perfiles nos han dado la oportunidad de explorar nuevas metodologías docentes, de impulsar nuevas actividades de grupo, de proponer nuevos retos individuales y colectivo. Pero sobre todo, y a eso me refiero cuando hablo de la experiencia universitaria, lo que nos ha permitido es crear un mejor espacio de convivencia para el desarrollo personal, para el conocimiento propio, para construcción de relaciones personales y para el crecimiento en virtudes, que es lo más importante del periodo universitario. Eso es fundamentalmente lo que os vais a llevar de diferencial de estos años en la universidad. Hemos tenido la oportunidad de trataros más, de conoceros más de cerca, de compartir ilusiones. Por eso me hace especial ilusión ser el padrino de esta promoción, porque estos 4 años con vosotros me han parecido una experiencia profesional extraordinaria. Lanzar los perfiles ha sido uno de esos proyectos que necesitan de la implicación de todos los profesionales de la facultad, del equipo docente, del equipo de gestión y del equipo de desarrollo. Por eso, además de felicitaros hoy a todos vosotros,
Yo hoy tendría que felicitar a todos mis compañeros por haber hecho que estos 4 años haya sido yo feliz trabajando en este proyecto. No puedo citar a todos, pero dejadme que por lo menos cite a unos cuantos. Quiero citar al creativo Francesc Pujol, que con la semilla del governance empezó los perfiles. Me gustaría citar a Nacho Ferrero, el anterior decano, que cogió el guante e impulsó el proyecto. A la profesora Isabel Rodríguez Tejedo, que se dejó el alma para que esto fuese académicamente viable. Y, por supuesto, a los compañeros que se echaron a la espalda cada uno de vuestros perfiles. A José Antonio, a Estela, a Belén y a Mamen, que, por cierto, hoy cumple un sueño de hace muchos años. En otro tono, un poco más cercano, les pregunté a los directores de los perfiles qué mensaje quería que os transmitiese hoy. José Antonio me ha pedido que desmienta públicamente que él sea de Zaragoza y que el ayuntamiento de esta localidad tenga algún tipo de comisión por las actividades de engagement del perfil. Estela me dice que estaría dispuesta a volver a coger atajos con vosotros, aunque sea de 3 minutos y aunque haya que sortear cocodrilos de verdad. Belén me cuenta que los de Innovation sois todos unos campeones del sprint final y de la puesta en escena. Y Pedro, a Pedro le gustaría teneros cerca si alguna vez se rompe una pierna. Y Mamen dice que os recuerda a los de Finance que las vacaciones no empiezan hasta agosto. Hablando en serio y yendo un poco a mi mensaje, a vosotros, a ese segundo mensaje, los cinco hemos coincidido en una misma idea. Y es que hemos tenido muchísima suerte en la facultad. No podíamos haber soñado siquiera con una mejor promoción para arrancar los perfiles. Y si tuviese que destacar una virtud de este grupo humano, que hoy os graduáis, sería sin duda el talante y el trato mutuo entre vosotros. Llevo muchos años dando clase en la universidad y he aprendido en estos años que el nivel y sobre todo el ambiente en una clase no la marca el profesor, no la marcamos los profesores, sino que la marcáis los alumnos. Ha sido un auténtico privilegio y un verdadero placer dar clase a esta promoción. No sé a vosotros, pero a mí eso de dar clase a las 8 de la mañana me parece que es la mejor hora, os lo he dicho muchas veces, para dar clase. Pero eso de levantarse de noche para dar clase de 8 lo llevo solo con resignación, ¿no? Pero os aseguro que el año pasado me levanté con mucha ilusión para daros clase a las 8 de la mañana y eso lo conseguisteis vosotros. Así que muchas gracias. Mi resumen... Mi resumen del segundo mensaje es muy claro. Os pido que seáis magnánimos, pero os digo que tenéis talante para hacerlo. Que aquí hay mucha mata para mucha patata. ¿De acuerdo? Esperamos mucho de vosotros. Voy terminando, señor decano. Y además no tengo más remedio que hacerlo, porque he de decirle, señor decano, que esto de hacer coincidir la graduación con la final de la Champions... Creo que ha generado mucho estrés, ¿no? Este año he recibido muchas sugerencias sobre el discurso, o más bien muchas versiones de una misma sugerencia. La versión que más me gustó me la mandó un amigo experto el miércoles por WhatsApp. Dice, me acabo de enterar de que das el discurso de graduación del sábado por la tarde. Ya sabes, corto y al pie. No sea que no lleguemos a la final. Pero estás tranquilos, el Madrid volverá a ganar. Pero por si acaso alguien lo duda y piensa que no va a ganar, pues por lo menos el lunes no habrá examen sorpresa de costes, que es una ventaja. Solo unas palabras más para dar las gracias.
si hay algún ser en el universo que tiene una capacidad especial para vivir de las ilusiones de otros, esos somos los padres, ¿no? Por eso yo quiero hoy felicitar a los padres que viven de estas ilusiones, que vivimos de estas ilusiones, y daros la enhorabuena, felicidades y disfrutad de esa satisfacción honda que estáis sintiendo hoy. Y daros las gracias por compartir vuestros hijos con nosotros. Y a vosotros... Y a vosotros, graduandos, pues muchísimas gracias. Es un orgullo y un honor ser el padrino de esta promoción y, aunque no soy tan sabio como el profesor Parmigiani, trataré de imitarle y estar a vuestra disposición. Muchas gracias. En nombre de los alumnos, tiene la palabra Isabela González y Ander Martínez. Ilustrísimo señor decano de la Facultad de Económicas y Empresariales. Ilustrísimos vicedecanos. Ilustrísimo padrino de la promoción, estimados profesores, familiares, compañeros y amigos. Hoy es un día muy especial, porque hoy ponemos fin a una de las mejores y más significativas etapas de nuestra vida, y que tras ella comenzará un emocionante viaje donde pondremos a prueba todo lo que hemos aprendido en esta extraordinaria universidad. Tesoros que nos llevamos dentro como el valor del trabajo bien hecho, la optimización del tiempo, y a enfrentar los desafíos de cada día con valentía, además de otros valores no académicos que nos han cambiado la vida para siempre. Hemos de reconocer que llegar hasta aquí no ha sido un camino fácil. Detrás del título que hoy recibimos hay mucha dedicación, esfuerzo y resiliencia para alcanzar los objetivos marcados, si bien también muchas experiencias inolvidables, buenos momentos y amistades que nos acompañarán a lo largo de toda nuestra vida. Para todos los que venimos de fuera, Pamplona ha sido nuestro segundo hogar, una maravillosa ciudad que nos ha acogido con amabilidad y cariño durante estos últimos 4 años. Nunca se me olvidará aquel 31 de agosto de 2020, en plena pandemia, cuando desembarcamos un montón de chavalillos en las jornadas de bienvenida, aquí, en el museo. Para todos nosotros, la llegada a la universidad era una experiencia llena de incertidumbre y emociones nuevas, donde comenzaríamos a formarnos y a conocer a nuestros compañeros de viaje y futuros amigos. Aunque este año era un poco diferente porque llevábamos mascarilla y solo nos veíamos media cara, haciendo un poquito más complicado el poder disfrutar todos juntos de ese momento tan especial, no se nos quitó un ápice de la ilusión que traíamos. Nos adaptamos y juntos superamos aquel momento, que estoy seguro nos hizo más fuertes. En esta situación tan excepcional, sí me gustaría resaltar el excelente trabajo que desempeñó la Universidad de Navarra y todos los medios que puso a nuestra disposición para que el desarrollo académico y personal de cada uno de nosotros no se viera afectado. Algo que me gustaría poner en valor es la cantidad de experiencias que la UNAF ha puesto a nuestro alcance. Los seminarios internacionales, el programa de intercambios, los clubes, las charlas de formación humana, el Madrid Business Program, etc., y la gran cercanía que han demostrado siempre los profesores. Recuerdo el primer día de clase de métodos que incluso con la mascarilla puesta, la profesora se sabía todos nuestros nombres completos. Y la verdad, eso no tuvo que ser una tarea fácil. Gracias, María. Durante el segundo curso, empezamos a vivir la vida universitaria de verdad, tal y como lo habíamos imaginado. Este año pasó muy rápido y casi sin darnos cuenta, pudimos celebrar nuestro paso de Ecuador y retomamos el Día del Patrón. En tercero, empezamos a ser conscientes del paso del tiempo. Muchos amigos se fueron de intercambio y ya empezábamos a sentir cierta nostalgia porque les echábamos de menos y porque, poco a poco y sin darnos cuenta, nos íbamos convirtiendo en los hermanos mayores de la facultad, ayudando a los recién llegados tal y como otros habían hecho con nosotros en los años precedentes.
Tampoco olvidaremos los sudores y lágrimas empleados para sacar adelante alguna asignatura como costes, ¿verdad? Y eso que teníamos un profesor de lujo. ¿Cómo vamos a echar en falta los pinchos de tortilla entre clase y clase en el Faustino? Los caramelos de Loreto para subir el azúcar antes de los exámenes. Las carreras a las 8 de la mañana para entrar en amigos porque llegábamos tarde a clase. Y, por supuesto, el cariño con el que nuestros bedeles nos regañaban por olvidarnos el carnet en casa. Hoy nos graduamos de esta gran universidad, habiendo conseguido, con mucho esfuerzo y dedicación, estar aquí, rodeados de gente excepcional y caminando hacia un futuro profesional brillante. Sin olvidar que lo más valioso que nos llevamos de esta universidad son los valores que hemos aprendido: integridad, ética, respeto, responsabilidad y compromiso con la excelencia. Me gustaría agradecer a los profesores por su dedicación y paciencia en momentos tan complicados, enseñándonos a desarrollar un pensamiento más crítico y ambicioso, para que el aprendizaje no termine en el aula, sino que sea un proceso continuo que dure toda nuestra vida. A partir de ahora somos alumni, con I, lo que significa que seguiremos unidos durante esta nueva etapa, asumiendo la responsabilidad de honrar el sello de la Universidad de Navarra que cada uno de nosotros llevamos dentro. Como dice nuestra rectora, que cada antiguo alumno deje una huella buena en el mundo. Algo que me recuerda a una cita que me gusta mucho de Nelson Mandela y que dice: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Cambiémoslo. Y antes de dar paso a mi compañera Isabela, me gustaría agradecer de manera especial a aquellos que también han hecho posible que hoy estemos aquí celebrando este gran día. A nuestros familiares que se encuentran aquí con nosotros y también a los que ya no están, pero seguimos sintiendo muy cerca. Gracias por vuestro apoyo, tiempo y dedicación desde que éramos pequeños, por los valores que nos habéis trasladado y por el esfuerzo que habéis realizado para que hoy nos podamos graduar de la mejor universidad del mundo. Somos unos privilegiados por haber recibido una educación extraordinaria y ahora nos toca a nosotros hacer del mundo un lugar mejor. Mascarillas que ocultan sonrisas, clases a través de pantallas y 3 metros de distanciamiento. Como comentaba mi compañero Ander, un año que comenzó con mucha incertidumbre. ¿Recuerdan aquellos primeros días? Imaginando los rostros de nuestros profesores y compañeros y escuchando historias de una Pamplona que parecía un sueño lejano. Pero aquí estamos, 4 años después, más juntos que nunca y con una maleta de recuerdos que sé que nos durará toda la vida. Para muchos de nosotros, esta es nuestra primera graduación, lo que lo hace aún más especial. No somos una generación cualquiera. Somos la primera clase con minors y la que comenzó sus estudios en medio de una pandemia. Hoy nos graduamos no solo como individuos, sino como agentes de transformación. Cada uno de nosotros, desde los administradores estratégicos que liderarán con visión y pasión, hasta los maestros de datos que cifrarán con futuro en la inteligencia, los innovadores audaces que convertirán ideas en realidad y los expertos financieros, todos estamos acá para dejar una huella imborrable en el mundo. Este es solo el comienzo de nuestro viaje, un viaje lleno de posibilidades, donde el éxito no solo se mide en logros individuales, sino en el impacto positivo que generaremos en la sociedad. Me gusta ver la vida como un viaje en el que cada etapa se convierte en un nuevo destino y nuestra esencia pasa a ser el pasaporte que nos identifica. Todos venimos de sitios diferentes. Y a medida que crecemos, llenamos nuestra maleta con todo lo que nos representa: nuestra cultura, raíces y experiencias. Cada uno de nosotros llegó hace 4 años con una mezcla de sentimientos que se paseaban, desde el miedo que producía dejar nuestro país, nuestra casa, nuestras familias, es decir, todo lo que hasta ese entonces era conocido y seguro, hasta la emoción y el sobresalto ante lo que estaba por venir. Cada lugar que visitamos, como esta etapa que vivimos, tiene su propósito de ser. Este viaje no hubiera sido posible sin la ayuda y compañía de muchos otros viajeros. Quiero comenzar dedicándole unas palabras de agradecimiento por su amor incondicional y apoyo inquebrantable a nuestros mayores fans, nuestros padres. Los que desde el primer día han estado para guiarnos, animarnos y creer en nosotros, sobre todo cuando dudamos de nuestras propias capacidades. A todos ellos les extendemos nuestra gratitud más profunda, incluso a los que no están físicamente con nosotros, pero siguen guiando nuestro camino,
Este logro es tan suyo como nuestro. Gracias por inculcarnos valores como la responsabilidad, el trabajo duro, la honestidad y la perseverancia. Valores que han sido una brújula en los momentos más difíciles y un impulso para alcanzar nuestras metas. En segundo lugar, agradecerle a Dios por darnos el privilegio a los 143 alumnos que estamos aquí hoy presentes de cruzar nuestros caminos. He tenido la oportunidad de presenciar su crecimiento, su dedicación y su pasión por el aprendizaje a lo largo de estos años. Estoy segura de que utilizaremos lo aprendido para servirle y dejar el mundo y cada persona que conozcamos mejor de cómo la encontramos. Tercero, quiero agradecerle a la universidad y a los profesores. Su dedicación, su pasión por el conocimiento y su compromiso con el aprendizaje han sido fundamentales en la formación personal y académica. En este viaje, nos han ayudado a navegar por mares de conocimiento, a escalar montañas de retos e interpretar los mapas de nuestras metas. Sin embargo, decidieron ir un paso más allá. Nos han inspirado a pensar críticamente, a cuestionar nuestras propias ideas y a buscar siempre la verdad. Más allá de las aulas, han sido guías y consejeros, siempre dispuestos a escuchar nuestras inquietudes y brindarnos su apoyo. Así como pasamos 9 meses formándonos para venir al mundo, la universidad nos tuvo 4 años. 4 años donde no solo aprendimos en macroeconomía o de contabilidad, sino que también aprendimos a ser buenas personas, líderes íntegros y profesionales auténticos. Una de las cosas más difíciles de partir es dejar atrás esa segunda familia que formamos acá. Y me atrevo a llamar mi segundo hogar, mis amigos. La universidad nos regaló el privilegio de conocer personas que pasaron de ser compañeros de estudio a hermanos para toda la vida. Personas que estuvieron ahí para apoyarnos en cada dificultad y también aplaudir cada logro. Los invito a llevarse cada sonrisa, cada abrazo y cada experiencia vivida. A seguir cosechando y cultivando esas amistades que realmente valen oro. Sentimos una gran nostalgia al pensar que cada punto de llegada se convierte en un punto de partida. Pamplona y nuestra UNAV no serán nuestra casa en septiembre. Para entonces, cada uno habrá despegado hacia su nuevo destino. Por lo tanto, es hora de hacer maletas. Nos toca seguir y cruzar la puerta a un camino por definir. Hacer una maleta con todo lo vivido estos años, cada consejo, cada abrazo y cada aprendizaje. Aunque no me quepan más recuerdos, decido pagar el sobrepeso. Un sobrepeso de fotografías por empacar y de experiencias por contar, moldeando quiénes somos hoy y dejando un sello impregnado en nuestra esencia. Quiero finalizar este discurso haciéndoles una invitación. Una invitación a ser luz en la vida de los demás. Sean una vela donde haya oscuridad, que pueda con su llama encender al resto. La universidad es tan solo el inicio de lo que está por venir. No es un libro que se cierra, sino el final de un capítulo para dar inicio a uno mejor. Graduarse de una universidad como esta conlleva una gran responsabilidad. Somos la generación del cambio, los líderes del mañana, las personas que tienen el poder de transformar el mundo. Así que no teman fallar. El fracaso es solo una oportunidad para aprender, para levantarse más fuertes y seguir adelante. Lo que realmente deben de temer es no intentarlo, no arriesgarse, no perseguir sus sueños. Tampoco teman ser ustedes mismos. La autenticidad es un tesoro invaluable en un mundo que muchas veces busca homogeneizar. Sean fieles a sus valores, a sus principios y a su propia identidad. Apunten alto, siempre más alto de lo que creen posible. No se conformen con la mediocridad, con alcanzar lo mínimo. Sueñen en grande. Trabajen duro para convertir esos sueños en realidad. Salgan a comerse el mundo. Exploren, aprendan, conozcan, escuchen y cuestionen todo lo que les rodea. Solo así podremos cambiar las cosas. Solo así podremos construir un futuro mejor. Dejen una huella en cada lugar que visiten. Hagan del mundo un lugar más justo, más equitativo y más solidario. Sean la diferencia que el mundo necesita. Queridos graduados, vuelen alto, sueñen en grande y nunca dejen de perseguir sus sueños. El mundo está esperando su talento, su pasión y su compromiso para hacerlo un lugar mejor. Muchas gracias. Principalmente me llevo esa,
es entrar en la intimidad de la gente, el hacer buenas relaciones que sé que me van a llevar hasta que me muera, voy a estar con ellos. Bueno, creo que me llevo una nueva forma de ver la vida. Siento que la universidad me ayudó mucho a crear nuevos principios, nuevas maneras de ver todo. El trabajo en equipo es indispensable, que a veces creemos que podemos hacer las cosas solos, pero no es así, siempre necesitamos a otros. Aparte de lo meramente académico, aquí te llevas también una formación en virtudes humanas increíble, si lo puedo decir yo, teniendo prejuicios antes, diciendo que es algo real y que ocurre en esta universidad. La universidad me desafió de muchas maneras, empujándome a ser mejor persona y a poder sobrellevar las cosas inesperadas del camino. He aprendido a ver la belleza que tiene la vida y un montón de experiencias, tanto lo bueno como lo malo, y todas las oportunidades de aprendizaje. Yo creo que algo que me han inculcado mucho acá es dejar el mundo y cada persona que conoces mejor de cómo lo encontraste. Y al final es algo que ves en los profesores, es algo que ves cada vez que entras a la universidad y te saludan de él. Algo que siento que se siente y te transmite cada persona que llega a esta universidad. Se siente muchísimo las ganas de ayudar, todos son muy solidarios. Estuve en el colegio de las Teresianas en Ermita Gaña y al final yo vine a la universidad un poco también por tradición familiar y yo lo que me esperaba era pues bueno, continuar mis estudios en la universidad y ahora lo que yo me llevo es que la universidad ha sido una catapulta. Ese sentimiento de familiaridad, yo creo que eso es algo que nos da esta universidad. Es la atención personalizada que tenemos de parte de los profesores. Están para cuando lo necesites, te dan ese sentimiento de pertenencia. Por los valores que tienen los profesores y la importancia que le dan a los alumnos, tanto el cariño como la exigencia. Considero que sin ellos esto no hubiera tenido sentido, hubiera sido muy divertido, pero al final te hubieras ido aquí sin nada importante, digamos. La gente que conoces pues se hace tan cercana a ti, conectas muy bien y realmente creas un lazo para toda la vida. He ganado en conocer a gente completamente distinta, he ganado en también saber en que confiando en la gente se gana mucho y aprendes un montón y sobre todo en un espíritu mucho más crítico. Yo estuve en Canadá, he estado en un seminario en Nueva York, he estado con gente de todo el mundo estudiando todos los años, que al final eso te aporta muchísimo en términos de conocer culturas, de abrir fronteras, de amplitud de miras. Yo estuve de intercambio en Japón, me hizo cambiar muchísimo mi mentalidad y aprender a disfrutar de todas las cosas que te aporta la vida, tanto las buenas como las malas. Tuve la oportunidad de irme primero a Canadá y después me pude ir a Francia. Tuve la oportunidad de irme de intercambio a Italia. Definitivamente fue una experiencia increíble, pero creo que lo que encuentras en el campus de Navarra no lo encuentras en ningún otro lado. Se siente esa libertad, se siente esa amistad entre todos y esas ganas de colaborar, como te decía antes. No hay nadie, menos los alumnos de la Universidad de Navarra, que puedan disfrutar de una experiencia así cada mañana. Me gustaría darles las gracias a mis compañeros por su disposición a querer ayudarte siempre y a pasar buenos momentos. A los amigos que he hecho aquí, a las personas que he conocido desde el colegio mayor y en clase, y pues que ha sido una suerte estar con ellos y que me hayan acompañado y habernos ayudado los 4 años de carrera. Espero que en el futuro no perdamos contacto para poder seguir compartiendo nuestros logros. Les deseo lo mejor, porque la verdad es que he tenido mucha suerte con la clase que me ha tocado. Que no se pongan frenos en todo lo que se propongan hacer, porque tienen muchísimo potencial y seguro lo van a conseguir. Que el mundo nos necesita, que estamos más que cualificados para cambiar el mundo y creo que vamos a hacer cosas muy grandes. Que sean como ellos son, porque son gente muy auténtica, pero que todo lo que se planteen, al menos lo intenten y lo luchen con todo. También creo que algo que les diría que lo aprendí aquí es que liderar no es lo mismo que mandar. Es saber escuchar, es saber ayudar. De primero, gracias por siempre haber estado ahí para mí. Sé que va a seguir siendo así y yo también voy a estar ahí para ellos cuando lo necesiten. Al equipo de la Universidad de Navarra, por todo el asesoramiento y que hayan servido de guía incondicional durante estos años. Al servicio de deportes y a los respectivos clubes de baloncesto y fútbol en los que participé. A todos los de ELES, y estaban a nuestra disposición para cualquier duda. He podido vivir en la sede de Torre 2, en el Colegio Mayor Belagua, y eso también esa ha sido la otra principal fuente de crecimiento que he tenido yo aquí. Me gustaría agradecer a mis padres. A mis aitas, a mis padres, a mi familia. Me han apoyado en todo y me han ayudado con todo lo que he necesitado durante estos 4 años. Porque apoyo incondicional en todo momento. A mis papás, que me dieron el apoyo para poder estudiar aquí en España, desde México. En los peores momentos son los primeros que me han dicho, oye, Gerard, mucho ánimo, que estamos aquí para lo que necesites, que aquí no hay malas decisiones. Especialmente a mi madre, por siempre estar ahí, por traerme a esta universidad, que es única.
Quiero agradecer a mis padres por su apoyo incondicional. De primero me gustaría darle las gracias a Dios porque siento que sin él no sería posible estar aquí. Sin duda mi familia, que creo que es algo que vamos a estar de acuerdo los que estudiamos fuera. Agradecerle a mis padres por la oportunidad de dejarme ir a vivir fuera, tener esta experiencia. Que es que tu familia, por muy lejos que esté, siempre va a estar a tu lado, no importan las circunstancias, y que esto no hubiese sido posible sin ellos. A mi madre y a mi padre, porque, o sea, gracias a ellos estoy aquí. Primero que nada, mis papás. Como dije, dejar que tu hija tan chiquita se vaya a otro país no es fácil. Y porque al final son mis referentes de trabajo, constancia y a lo que quiero aspirar. Así que no solo le quiero dar las gracias por confiar en mí y por de verdad entregarme la oportunidad de venir acá, sino por todo el esfuerzo que han hecho para mandarme. A continuación, da comienzo la entrega de diplomas de fin de carrera a los alumnos de la 34ª promoción de los grados en Administración y Dirección de Empresas de la Facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad de Navarra. Carmen Maldonado y Claudio Correa, desde la Tril, nombran a los alumnos. Degree in Business and Management and Innovation and Entrepreneurship Program. María Artero San Román. Adriana Artieda Galar. Fermín Elía Fernández. María Eugenia Larrañeta Aragón. José Manuel Luengo Rodríguez, Daniel Miles Roselló. Blanca Rilo Estévez, Julia Río Torcal. José Francisco Sánchez Moreno Flecha, Sebastián Wallace Broutín. Degree in Business Management and Data Analytics Program. Javier Álvarez Martínez, Alfonso Baselga López. Nicole Marie Batinovic Carrizo, Cristina Beltrán Lasa. Diego Rafael de Lemos Burgaña, Isabel Ejido Santos. Matías Einar Fernández Idunarson, Diego García Vicente. Miguel Gutiérrez Aguirre, Francisco Alejandro Obando Rodríguez. Alejandro Porras Alvarado, Mateo Rodríguez Valencia.
Fabián Santos Micheli, Pedro Sarobe Feijó. Valentina Vélez Pedraíta, Javier Zumárraga Elguezábal. Degree in Business Management and Finance and Accounting Program. Javier Alzate Moreno, Victoria Colino Colmenar. Álvaro del Río Pérez de Ulate, Pablo Díez Alvareda. Francisco José Espejo Morilla, Diego Flores Vázquez. Diego Alberto Gianmatei Otaegi, Miguel Gortari Orbaiz. Federico Luis Jaciuk, José Alfredo Laniado. Alejandro López Guerrero, Rafael Llorens Moyá. Elías Macher Carpena, Enrique Martínez Sosa. Odei Miguel Torena Ansa, Ekait Miguel Torena Ansa. Paloma Martínez Martínez, Alejandro Montes Salanueva. Álvaro Daniel Padilla Pérez de Ulate, Luis Porta Jiménez. Bernardo Proaño Icaza, Andrés Quintero Londoño. Javier Francés Raudales Roch, Pablo Ruiz Iturriagagoitia. Javier Manuel Ruiz Arrese, Eduardo Miguel Urbina Caseres. María Milagros Valentín Figueroa, Abraham Mijail Villazón Villalta. Carlos Eduardo Wagner, Degree in Business Management and General Management and Strategy Program. Juan Avia Casado Espartero. Víctor Antonio Aguilar Sandoval, Isabela Amodeo. Gracias.
Nicolás Ros Bianco Chávez, Marta Bringués Herret. Iciar Calviño Alvarado, María Carpio Carbonell. Juan Casas Cifuentes, Ignacio Corella Díaz Pisón. Ligeia de la Torre Casar, Diego Dione. Andrea María Farach Urcullo, Fabiana Ángela Farfán Vera. Andrés Rubén Fiecher Salinas, María José Funes Bravo. Valeria Gadala, María Bolaños, Javier Gaite Aldea. Marta Garrido García, Alba Iturriagagoitia Azagra. Mariano José López Chiri, Luna Grisel López de la Fuente. María Martí Pul, Lucía Martínez Villaseñor Echávez. Daniela Sofía Melani, Íñigo Muñoz Redín. David Lobu Solano, Caterina Paul Beltrán. Ona Portabella Sariola, Juan Quijano Icaza. Aitana Rebollar Barrena, José María Rodríguez Alfaro. Teresa Rodríguez Belloso, Nuria Rodríguez Muelas. Javier Sánchez Destar, Felipe Sanín Gallego. Felipe Sarachaga Baice, Marta Tellería Olmedo. Doménica Umpiérrez Pérez, María Margarita Vélez de la Espriella. Daniel Zariquiegui Prieto, del Grado de Administración y Dirección de Empresas y Estrategia, Javier Alonso Gembarrena.
Edgar Álvarez Dueñas, Ignacio Andrés Coromina. Almudena Bañón Avizanda, Guillermo Berasategui Fernández de Gaceo. Juan Carlos Blanco Gross, Adrián Carbonell Ovalle. María Cerrejón Yanguas, Mateo José Coronel Cronfle. Lucía de El Javeitia Agudo, Juan de la Lastra Conradi. Carlos Eduardo del Castillo Ortega, Antonio Diosdado Mateos. Gerardo Elorriaga Galán, Pedro Fortún Ferrer. Álvaro David Garrido Leca Ganoza, Francisco Javier González Salcedo. Pedro González Tirado, Eduardo Antonio Gurdián Fonseca. José Antonio Hernández García, Alberto Hernández Gómez. Natalia Irañeta Urdíoz, Ricardo Gijón Borbeck. Guillermo Jiménez Vicente, María del Pilar Lara Gómez. Ivana Valeria Marrero Correa, Mafalda Martí Pul. Mencía Martínez García, Diego Alberto Martínez Martínez. Alberto Menasanc Gómez, Iván Moyano de Íscar. Jorge Murcia Esparza, Ana Paula Murillo Albán. Fernando Pérez Vera, Álvaro Postigo Pic Aguilera. Jorge Puigdeval Aranzay, María Recalde Ayuso. María Rey Echevarría, Miquel Ruiz Arzoz. Alba Sáez de Jáuregui Equiza, José María Vega Bayón. Delegada del Degree in Business Management and General Management and Strategy Program, Isabela González Cantalejo.
delegado del Degree in Business Management and Data Analytics Program, Ander Martínez Martínez. Delegados del grado en Administración y Dirección de Empresas y Estrategia, Carmen Maldonado Martín y Claudio Correa Gallardo. Queridas alumnas, alumnos, madres, padres, familiares y amigos, compañeros del claustro académico. Es una gran satisfacción dirigir estas palabras a la 34ª promoción de la Facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad de Navarra en vuestros estudios de Administración y Dirección de Empresas. Si hoy es un día especialmente feliz para todos vosotros, también lo es para nosotros, los profesores y profesionales que componemos la facultad. Si tuviera que resumir nuestra misión para con los alumnos en dos palabras, serían estas dos: crecimiento y cuidado. La exigencia de los estudios, que permite crecer a nuestros estudiantes, y el afecto mutuo entre profesores y estudiantes, no son solo compatibles, sino que son dos pilares sobre los que se sustenta nuestra vida académica aquí en la Universidad de Navarra. Ha sido esta una etapa importante en vuestras vidas, queridos alumnos. Como profesor, estamos en una buena posición para decirlo. Os hemos visto crecer durante estos años de modo ininterrumpido, aunque quizás no os hayáis dado cuenta. Ahora es el momento de empezar una nueva etapa donde pongáis en juego todos vuestros valores, talentos y saber hacer en el entorno laboral. También será una nueva etapa para vosotras, las familias, quizás en particular para las madres, que recibirán menos llamadas por agobios en los estudios o en las amistades, o quizá también cuando vuestros hijos os pedían algún favor extra. Detrás de cada uno de esos momentos que habéis vivido con vuestros hijos hay amor, apoyo y una profunda conexión entre padres e hijos. Hoy, queridas familias, quiero agradeceros por ser ese pilar de apoyo inquebrantable para vuestros hijos, por estar ahí en los momentos difíciles, por celebrar sus logros y por ser ese faro de luz en su camino hacia la graduación que hoy celebramos. En nombre de toda la comunidad universitaria, gracias. Gracias por confiar en nosotros la educación de vuestros hijos, por ser parte de esta hermosa familia que es nuestra universidad y por acompañarnos en este día tan especial. Queridas alumnas, queridos alumnos, muchos de vosotros nos habláis estos días de estos momentos que han cambiado vuestras vidas durante los años de la universidad, no solo a través de la orientación académica, sino también ofreciendo apoyo emocional y animándoos a nunca renunciar a vuestros sueños. Gracias a ese apoyo pudisteis superar desafíos y alcanzar la línea de meta. Lejana al principio, pero fueron muchas pequeñas luchas, muchos síes y unos cuantos noes, los que os impulsaron hasta el final. Ese apoyo que habéis recibido tiene que ver con el propósito y misión de esta universidad, porque después de todo, ¿qué hemos tratado de transmitiros en la Universidad de Navarra? Muchas cosas, pero lo resumiría en una idea. Cada una de vosotras, cada uno de vosotros, queridos alumnas, queridos alumnos, tenéis en vuestras manos una contribución única e irrepetible con la que mejorar este mundo en el que vivimos. Lo hemos tratado de transmitir con la formación académica y con la formación humana. Podéis mejorar la economía y hacer planes de negocio fantásticos, sí, y también trascender desde el trabajo para contribuir al bien de las personas y al de nuestra sociedad. Hemos tratado de transmitiros lo transformador del trabajo bien hecho,
a través de tantos cursos y proyectos. Hemos tratado de que estéis abiertos a la sociedad y a los demás, a través de tantas actividades extracurriculares, trabajos en grupo, los distintos clubs, viajes profesionales, seminarios internacionales o intercambios en universidades fantásticas, así como actividades de emprendimiento, actividades culturales, deportivas. Y siempre hemos tratado de inspirar en vosotros una mirada esperanzada al mundo que os rodea. En definitiva, hemos tratado de conduciros hacia una experiencia universitaria única, en la que vosotros fueseis y os sintieseis como los verdaderos protagonistas. Este ha sido nuestro propósito, queridos alumnos, y quizás es bueno que ahora os preguntéis, ¿cuál será el vuestro a partir de ahora? Ciertamente vuestra vida experimentará muchos cambios en los próximos años. Nueva ciudad, nuevo entorno, nuevas amistades, nuevo trabajo. Os hago aquí, por tanto, una breve propuesta. Sed inspiradores de paz y alegría en el trabajo en el que estéis, con vuestra profesionalidad y con vuestra actitud. Suena bien esta propuesta, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo articular esa actitud a través de vuestra vida y vuestro trabajo? Creo que estas tres claves pueden servir. Ser reflexivos hacia adentro, quiénes queréis ser y hacia dónde llevar vuestra vida. Y también hacia afuera, cuántas personas hay fuera que merecen vuestra mejor versión. Son muchas. Sed generosos, cuanto más sembréis, más recogeréis, aunque sea en momentos inesperados. Finalmente, esforzaos en ser positivos en el ambiente en el que estéis. Sed parte de la solución, no del problema. Arrojad luz allí donde hay oscuridad. Y es que todas vuestras tareas tienen el potencial de transmitir un fantástico impacto social positivo en los demás, de modo directo e indirecto. Toda la vida comienza con un propósito, con una misión. Cuando llegasteis a la uni, quizás vuestro propósito era obtener un título universitario. Durante estos años hemos tratado de expandir este propósito, hacerlo más grande para que quepan más personas. Y así vosotros os habéis hecho más grandes también. Aquí en la universidad os esperamos para refrescar este propósito cada vez que organicemos uno de nuestros habituales eventos alumni en nuestros distintos campus de Pamplona, Madrid, Nueva York o en las ciudades en las que viváis. Por cierto, la próxima parada es Madrid, 20 de junio, evento alumni. Estáis todos invitados, las familias también. Espero que nos veamos allí. Porque no sois un legado o un patrimonio estático en la universidad, sino la expresión dinámica más viva de nuestra misión como universidad. Os llevamos muy adentro y queremos seguir en contacto siempre. Casi todos vosotros formáis parte de la primera promoción de los nuevos perfiles de los grados de ADE. Estas especializaciones incluyen innovación y emprendimiento, data analysis, finance and accounting, general management and strategy y dirección general y estrategia. Estas especialidades, inspiradas en la experiencia tan positiva de Economic Leadership and Governance, están pensadas para afrontar los retos actuales de nuestras economías, tales como la asimilación de la inteligencia artificial en nuestras empresas o los riesgos geopolíticos a los que nos enfrentamos. También para abordar la polarización que estamos viviendo y que hemos de superar como sociedad todos juntos. Os propongo que defendáis vuestras ideas, apreciando más al que no piensa como vosotros y liderando, allí donde estéis, una cultura del encuentro. En nuestros grados hemos tratado de transmitiros todo nuestro conocimiento, fomentar vuestra creatividad, vuestro esfuerzo, en definitiva, solucionar problemas buscando el bien común. Os animo a que creáis en vosotros mismos. Haréis aquello que queráis si estáis comprometidos de verdad, con vuestra cabeza y vuestro corazón. Si algo me ha llamado la atención durante este primer año como decano, ha sido el poder que tenéis de articular vuestras propias ideas. Un día, este febrero pasado, en los cafés de los martes que tengo con los alumnos, dos estudiantes me dijeron: estamos organizando un congreso de sostenibilidad empresarial, y me mostraron los invitados que ya tenían confirmados. Me sorprendió la soltura con la que me presentaron el proyecto, para el cual me pedían ayuda por parte de la facultad.
Aún así, salí un tanto escéptico de la reunión. Después de todo, eran dos chicos de unos 20 años. Y sin embargo, tanto ellos como otros estudiantes volvieron a hablar conmigo y con otros profesores, insistiendo en el proyecto, en el que finalmente nos involucramos de manera decidida. A finales de abril se celebró en este auditorio un congreso fantástico de sostenibilidad para empresas, en el que participaron, y no exagero, algunos de los ejecutivos españoles más influyentes en este ámbito. Un gran evento con repercusión nacional e internacional y una lección para nosotros, los profesores, sobre la trascendencia de creer en vosotros. Queridas alumnas, queridos alumnos, la victoria le pertenece a los más tenaces. Quizá algunos de vosotros haya percibido estas palabras en las gradas de la pista central de Roland Garros durante estos últimos días. Unas palabras que hizo suya el propio Roland Garros. Este francés ilustre fue uno de los grandes pioneros de la aviación del siglo XX, el primer piloto en atravesar el Mediterráneo y en llegar a los 4.000 metros de altura en un vuelo. Que sepáis dar altura a vuestra aeronave, que no es otra que vuestra vida, hasta llegar al lugar que realmente importa, vuestra felicidad y la de los que os rodean. Muchas gracias. Ha finalizado el acto de entrega de diplomas de fin de carrera de los alumnos de la 34ª promoción de los grados en Administración y Dirección de Empresas de la Facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad de Navarra.